Hola gente, ¿qué tal, cómo están? El día de hoy analizaré al Carchardontosaurus de Jurassic World Evolution. Sin nada más que decir, comencemos. Pues el diseño tiene bastantes errores, para la saga de Jurassic Park y World está bien, a mí en mi opinión me gusta el diseño, pero bueno, analicemos uno por uno sus errores. El primer error sería la forma del cráneo, que no concuerda con el del Carchardontosaurus real. Además que tiene ese pincho en la cabeza, tipo Majungasaurus, ¿es en serio? ¿Cómo le van a poner un pincho tipo Majungasaurus? El Carchardontosaurus no tenía eso. Este carcha hace ruido al caminar, cuando ellos tenía almohadillas en los pies, para no hacer ruido a la hora de cazar. También tiene marcadas las semestras o los huecos del cráneo, a diferencia del Carchardontosaurus de la vida real. Otro error es el tamaño, ya que si lo comparamos con otros carnívoros grandes, como el T-Rex, el Giganotosaurus o el Spinosaurus, este es un poco más pequeño que estos dinosaurios. En la vida real estos eran de un tamaño similar o más grandes. Y otro error sería que tiene las manos pronadas, cuando en realidad ellos tenían manos supinadas, aunque el Jurassic World Evolution 2 sí tiene manos supinadas, qué raro. Algo que me di cuenta es que este Carchardontosaurus, es que sí tiene tejidos orales y los ojos de aves, qué bueno. Sus skins también están muy buenas, mis favoritas son la skin básica, la skin Bosque Plus, y la skin Tundra. También hay dos mods de este Carchardontosaurus, que uno es del cambio del cráneo, que es si se aferra un poco al del Carchardontosaurus real, y el otro es el que está basado en el Carchardontosaurus de Operation Genesis, que ese es mi mod favorito de ese Carchardontosaurus, está espectacular. Incluso Mattel le hizo dos figuras de la línea Dinoscape, que están brutales. Al Carchardontosaurus de Jurassic World Evolution le doy un 8 de 10, el diseño está bien, me gusta, para la saga está bastante bien. Y bueno, hasta aquí termina el video, espero que te haya gustado, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita, adiós, hasta la próxima.